Y se cumplen 20 años de la muerte del narcotraficante Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, durante una cirugía estética. Ese mismo día se convirtió en leyenda, no solo porque fue uno de los capos de la droga más poderosos de México, sino porque muchos aseguran que realmente no murió, sino que vive escondido bajo una nueva identidad. Raúl Torres tiene la historia. La última imagen del Señor de los Cielos fue la de un descenso al infierno. El rostro y el cuerpo deshechos por una cirugía estética, cirugía para transformarse, pero en la que murió. Era el Señor de los Cielos. Entonces comenzaron los corridos y la leyenda. Amado Carrillo, líder del Cártel de Juárez, murió el 4 de julio de 1997. Pero no se fue solo. Poco después, los médicos que lo operaron fueron torturados y asesinados. Entonces comenzaron las dudas sobre su muerte. Y es que con sus más de 700 aviones, era el máximo traficante de cocaína y marihuana. Javier Valdés, periodista asesinado en mayo pasado, en entrevista nos dijo que podría estar vivo, escondido y al frente de su negocio. Siempre tuvo la creatividad, el empuje, la tenacidad para ir escalando poco a poco. Y corrieron versiones de que el capo se fue a Sudamérica, a Chile o Argentina, lugares que ya frecuentaba. Versiones que, por supuesto, jamás se confirmaron. El sepelio fue como la despedida de un héroe. Telemundo fue testigo. Llegamos a la casa de la madre del capo en Sinaloa, donde lo sepultaron. Pero también llegaron militares. Familiares y vecinos prácticamente nos secuestraron. Temían un ataque de los soldados. Luego nos dejaron libres y así lo reportamos. Quienes viven cerca de este lugar aseguran que hace por lo menos 8 años, Amado Carrillo no se veía por aquí. Después de mucho tiempo volvió sin ser más el Señor de los Cielos. Amado Carrillo fue jefe y maestro de otros narcos, como Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy es una leyenda negra, por la lucha por el poder, la violencia y las drogas, que lo persiguen 20 años después. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar los...